que lo están diciendo muy claro, nos están avisando, nos llevan un tiempo avisando, nos vuelven a repetir, pero aquí en España estamos en babia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos una derecha cobarde como nunca ha habido otra derecha cobarde en este país. Pero vamos a ir por partes. Fíjense, señoras y señores, que a pesar de lo que nos están contando, Hugo Chávez tardó cinco años en atreverse a hacer lo que el psicópata malvado de la Moncloa y Iglesias van a hacer con España, que es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. De hecho, y lo ha dicho esta periodista, Podemos diseñó este sistema en Venezuela, diseñó este sistema en Nicaragua y ahora lo está diseñando en Bolivia. Aquí, en Bolivia, efectivamente. ¿Qué es lo que podemos hacer? La desgracia es que tenemos, como he dicho, una derecha que el otro día, el jueves pasado, cuando cerraron Madrid, fue incapaz de dar la voz a los madrileños convocando elecciones en la Comunidad de Madrid. Totalmente incapaz, a pesar de que Aguado va a acabar traicionando antes o después y se va a quedar sin la Comunidad de Madrid. Aquí, y luego me gustaría extenderme sobre este tema, solamente hablamos de la Unión Europea, tenemos la Unión Europea, bueno, perdón, dicho sea entre paréntesis, los jueces del Supremo y del Constitucional están ya, digamos, al servicio del Gobierno, porque hay que ver lo que ocurrió con la sentencia del 1-O,